young people would one day be able to go into space. I waited and I waited and waited for that opportunity, and it never came. Line three. Hello. Hi. Have you ever thought about going into space, Richard? The moon landing was a catalytic moment for me. I remember my dad taking me outside onto the village green, and we just looked up at the moon. I really did think that myself and many other young people would one day be able to go into space. I waited and I waited and waited for that opportunity, and it never came. They got me thinking. I went to the registry office and I registered the name Virgin Galactic Airways. It's a brilliant innovation story. The origins of spaceflight at the time, it was big government. The XPRIZE was a chance to turn that into a much more personal spaceflight experience. Spaceship One claimed the XPRIZE and improved the dream as possible. This was the first private venture to go to space, return safely, and do it again just 2 weeks later. And then from there, we just started expanding. We knew we wanted a bigger system. We wanted something that you could float about the cabin, actually experience zero gravity. Virgin Galactic offers the first real platform where we can actually open it up to make space for all of us. We build on the shoulders of giants, but we want to be that first baseline for Earth and actually deliver on that promise. We are changing the way humanity views space. We've taken the impossible and we're making it inevitable. I always want to celebrate the team on this. You need heart, you need the best minds. You need the best humans to work on programs like this. The sky's no longer the limit for us. This is an inflection point in human history. Two astronauts on a tiny television inspired a kid from England. Imagine what greatness can come from a generation seeing Earth from space. You're seeing your home planet. It's a real connection with the Earth. It grounds you and it feels timeless. I think in the same way that I was inspired by the moon landing. Release, release, release. Fire. I really hope that there will be millions of kids all over the world who will be captivated and inspired about the possibility of them going to space one day. Going into space, Richard? I'd love to go into space. I think there could be nothing nicer. So if you're building a spacecraft, I'd love to come with you on it. Ok, muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Pues quise poner esos videos en principio para el evento que se va a hablar o que se va a ver en directo el día de mañana en 11 horas, 6 de la mañana, el lanzamiento de Richard Branson como ya pasajero en el espacio. Entonces, como el tema de nosotros sigue siendo tecnología, me creía que es una buena opción para que todos lo vieran. Hola César, ¿cómo vas? Acá está mi hijo también. Ok, no, gracias a todos por estar acá con nosotros. Por ahí salió teclado en japonés. Ah, sí, a José le salió el teclado en japonés. Entonces, muchas gracias a todos por ver. Yo creo que es un buen tiempo para que mañana yo me voy a dar mi madrugada y voy a ver el lanzamiento
de Richard Branson. Entonces, pues, ya aquí entrando en tema, Ingeniero José, ¿me escucha? Buenas tardes, Ingeniero José. Oh, Ingeniero José se quedó como suspendido. Ingeniero José, por acá le estamos extrañando. Listo. Entonces, ahora sí entremos en tema de seguridad informática. Pues hice la locución para el tema de lo que va a pasar con Richard Branson mañana. Entonces, esperamos que sea exitoso el viaje del hombre con todo su comitiva, más un, creo que hay un pasajero X. Un pasajero X en el lanzamiento. Entonces, ese pasajero, creo que no sabemos a ciencia cierta ahorita quién es, ¿no? Entonces, va a ser interesante el lanzamiento. Perdón, voy a reubicar aquí unas cosas que me están tapando. Ok, voy a poner por acá. Listo. Entonces, Ingeniero José, yo sé que está conectado, pero no sé por qué no me escucha. Ingeniero José, si no, pues vamos arrancando con... Ingeniero José, buenas. Le escucho. Ahora sí, listo. ¿Tema? Sí, señor, ya aquí lo voy a poner. Entonces, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que acompañan acá en nuestro stream. Nosotros generalmente hablamos el día de hoy en temas de ciberseguridad, Ingeniero José. Entonces, hablemos. Buenas tardes para todos. Buenas aquí tardes. Cumpliendo con nuestra cita semanal para hablar de temas de seguridad. Sí, Ingeniero José. Listo. Listo. Mi nombre es Yael Rubiano. Hacemos stream toda la semana, pero hoy es un tema diferente. Gracias acá al amigo aquí de la casa y ex alumno mío, aunque no pareciera, Ingeniero José Trejos. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Y un saludo para toda la audiencia. Listo. Y aquí para cumplir con nuestra cita semanal. Sí, es una cita semanal cortica. No es tampoco tan larga la cuestión. Generalmente le dedicamos una horita temas de seguridad y ciberseguridad. Entonces, ¿qué podemos hablar en esta semana, Ingeniero José? ¿Qué vimos en esta semana? Pues realmente han pasado cosas que de pronto es bueno que las charlemos. ¿Sí? El caso de la muerte del presidente de Haití. ¿Sí? No tanto como la muerte, ¿sí?, sino como la cuestión de los fallos de seguridad que hubo y toda la convocatoria o todo lo que viene girando alrededor de esta muerte. Listo, sí. Es interesante que de pronto la hablemos un poco. Listo. También la caída que siguen teniendo las criptomonedas en sus diferentes versiones, como las conocemos, entre otros temas de seguridad que sean fallos de seguridad que se van dando. Listo, entonces hagamos como los noticieros. Los noticieros le dan uno de los titulares, entonces está la parte de los titulares. Titulares hoy, voy a tocar inventarme una cortina para los titulares. Entonces, en la cortina de los titulares, miremos las noticias de seguridad y al final hacemos el análisis del tema de lo que pasó acá con el presidente de Haití. Viéndolo desde el tema de seguridad, eso lo estuvimos discutiendo hace un rato con el ingeniero José. No vamos a entrar a mirar bueno, malo, regular, qué pasó. Pues de todas formas, el tema de que alguien murió, pues es un tema lamentable, pero pues podemos darle una connotación viéndolo desde el tema de seguridad y que de una u otra forma, aunque no lo crea la gente, lo está afectando porque es una situación que se está viviendo muy, 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 muy de manera muy general y le puede pasar a cualquiera. ¿Listo? Ok, entonces temas de seguridad. Ah, bueno, criptomonedas. Yo estuve mirando en Binance y en EOS, ¿eh?, y todos están entre estable y para abajo. No hay uno que se salve. Casi todos van a la baja. Listo. Y José, ¿puede correr un poquito más la cámara para el centro? Que no lo... ¡Eso! Ahí. Gracias, ingeniero José. Sí, todos van entre meseta tendiendo a la baja. Entonces sí es bueno el análisis que de pronto, ingeniero, usted que ha tenido un poco más relación con este tema, que de pronto el análisis que usted puede hacer es interesante para nuestros oyentes. Pues yo me baso en lo que creo que inclusive el ingeniero José fue el que acuñó esa frase, que el tema de criptomonedas es un tema de especulación, ¿no? Y como es un tema de especulación, nadie le garantiza a usted que realmente pueda recuperar el dinero, perdón, me acomodo mejor, que pueda recuperar el dinero e inclusive perder. Yo estoy viendo en toda la semana gente que ha invertido, digamos, la totalidad de sus ahorros y ha puesto en muchos lugares, dice, perdí todo, perdí la mitad, perdí todo lo que trabajé, ya lo perdí.
Entonces, el tema es grave porque, pues, entre la especulación. Ah, bueno, también vi a alguien, creo que fue el día de hoy, que invirtió, digamos, en una moneda que costaba 0.0001. La consiguió una moneda, estuvo navegando y el arranque de la moneda, pues, no puede, digamos, bajar más de ese valor. Y se disparó un 600%. Entonces invirtió X dinero y ese X dinero pues lo llevó a ganar. También hubo el caso de otra persona, pero esos son casos, digamos, muy, muy particulares. Alguien que en el 2009 estaba haciendo una tesis sobre criptomonedas y entonces empezó con el tema y compró $100 en criptomonedas cuando, por ejemplo, el Bitcoin, que era la única que había en su momento, costaba $2. Y hasta hace poco le dio por mirar cuánto tenía y era ya millonario, independiente que ha bajado y subido. Pero esos son casos muy particulares, ¿no? Muy puntuales, ¿no, ingeniero José? Sí, claro, y eso que lo cogió a la baja. Sí, o sea, lo tenía en el punto más bajo y pues ya lo que subió, subió y ya ganó. Entonces, por ese lado le fue bastante bien. Entonces, digamos que criptomonedas... inclusive ya vi, empezaron a salir noticias de que en China están rematando todas las tarjetas. Yo creo que es las GPUs, va a haber una saturación de tarjetas, cosa más bestial. O sea, las tarjetas se van a ir al piso el valor. Y eso está afectando también el mercado. También por ahí estoy viendo, ya han capturado varias granjas de procesamiento y ya han salido mucho video. Entonces todas esas herramientas y la parte de criptomonedas. Ah, el otro que también ha salido mucho, evaluaciones de que si es rentable o no. Entonces, usted ve el tema desde la óptica de que pone un equipo a producir, pero si usted le saca todo el tema de lo que cuesta el internet, la luz y todo, resulta que usted va en pérdidas. Hasta ahora van perdidas. También hubo el caso en criptomonedas. Eso también pasó esta semana, hace como 2 días. Alguien pudo, en un pool de resolución de criptomonedas, pudo resolver una trama completa y se llevó de recompensa 6 Bitcoin. Y él solamente... Y tenía... Sí, se llevó un poco de plata. Y tenía solamente poder de cómputo del 0.00001. Ni siquiera se lo llevó un pool, sino una persona que en ese momento estuvo muy de buenas, prendió el computador, se unió a ese pool y le tocó ese pedazo y lo resolvió. Y se llevó 6 Bitcoin. Entonces, a ese le toca comprarse una lotería grande al man. O sea, el man, eso fue una casualidad. O sea, hay casos de esos, ¿no? Listo. Otros casos, ¿qué más ha sucedido, ingeniero José? ¿Alguna otra cosa que haya visto de seguridad? Yo tengo por acá algunas noticias también. No, pues mirémoslas. Ok. Digamos que en general, bueno, eso falló, el tema de malware, eso sí, vuelvo y repito todas las semanas, eso ha habido ataques por todo lado de malware. Eso sí ha salido noticias por todo lado. Por acá nos escribió Pilonieta. Hola, ¿cómo va? Pilonieta, nuestro amigo Pilonieta. Bueno, acá dice que cómo va el tema de criptomonedas respaldada por metales preciosos. No, a esa parte no tengo ni idea. De por sí ya inclusive ninguna moneda está respaldada por metal precioso. Por ejemplo, acá hubo un caso hace muchos años del peso que estaba respaldado por oro. Y lo que yo sé que en la Reserva Federal ya inclusive no. Algo por ahí estoy escuchando que ya no. O sea, esa parte no es como muy tangible, ¿no? Pero no he sabido. Tendríamos que mirar de cibermonedas o de criptomonedas por metales preciosos, tocaría mirar, no tengo ni idea. Pero sí, lo que es claro es que China ha presionado para que eso caiga porque lo declaró ilegal, ¿no? Entonces, ahí siendo ilegal, nada que hacer. Ha sido la principal causa. Digamos, la principal causa de que las criptomonedas se hayan ido al piso. Sí. Porque ya no es ni siquiera la influencia que tenía este señor, sí, que él decía que iban a la baja y entonces iban a la baja o que no valían o que sí valían y comenzaban a fluctuar. En estos momentos básicamente es China la que está mandando el cuento, están mandando mensajes a todo mundo que realmente estas monedas no tienen valor y han reevaluado, los países han reevaluado digamos la negociación de ellos. La por posición. Ejemplo, aquí en Colombia, varios, sobre todo por la parte de Medellín, muchos establecimientos estaban recibiendo bitcoins. Ok. Yo he visto acá en Bogotá. Ah, bueno, ahí digamos que un día esto sí deberíamos de invitar a nuestro amigo Jean-Pierre. ¿Cómo? No, no es Jean-Pierre, es... ¿cómo es? Volán. Nuestro amigo francés.
Philip Bolán. Deberíamos de invitar un día estos a Philip a hacer un especial de criptomonedas. Él es especialista, Philip, en ese tema. Y con Ana María sería de chévere escucharlos acá y abrir una sección chiquita de criptomonedas hoy y que ellos nos cuenten, porque es un tema que en definitiva todo el mundo en algún momento lo estaba tocando, ¿no? Sí, y ellos son muy dispuestos de pronto a hacerle explicación a las personas frente a qué es lo que se debe tener en cuenta, porque digamos que todos vemos el tema de los de estas criptovalores como monedas, pero ellos lo ven desde otra perspectiva. Sí, eso, e inclusive yo digo que lo más destacable aparte del Bitcoin es la parte de tecnología de blockchain. Eso sí, digamos que va a ser, eso sí llegó para quedarse, ¿no? Esa parte sí. Entonces digamos que Ana María es muy conocedora de la parte del blockchain, la subprogramación y todo lo que tiene que ver con el uso del blockchain para el aseguramiento de información. Sí, esa parte yo creo que es importante. Ok, todo lo que son parches, bueno, voy a hablar de algunas cosas que veo acá de cosas que han pasado de seguridad, entonces para de pronto alguien le aplica. Simbra, parche de seguridad de Simbra. Digamos que Simbra a mí me parece una herramienta muy bien lograda para el tema de colaboración y correo, si no estoy mal. Y pues bueno, se están anunciando eso. El tema también, bueno, en España, dice, la Sanidad de Madrid expone por error datos de los usuarios. O sea, esa exposición de datos es gravísima porque los ciberdelincuentes siempre están pendientes de qué dato sale o qué paquete sale de datos para echarle mano, ¿no? De hecho, lo que ellos buscan es vulnerar las bases de datos de entidades grandes, sí, donde ellos saben que pueden obtener mucha información de clientes. Sí. Sí, digamos que ese es el activo más preciado que tienen las empresas. Hoy no es casi ni la plata, sino la información. Hoy el que tiene la información es el que manda el cuento. Sí, digamos que yo algunas voy a citar algunas palabras de mi esposa y decía, pero si yo no tengo mayor cosa que le interesa a la gente si tengo o no tengo. Entonces, digamos que mucha gente puede pensar, yo tengo acá mi celular con mis datos, yo no tengo nada, ¿qué voy a hacer de valor para alguien? Pues resulta que sí, usted es valor de para alguien. ¿Por qué? Porque esos datos, teniéndolos, un personaje puede transmitir una tarjeta de crédito, puede tramitar un crédito bancario, puede sacar cosas a crédito, puede hacer muchas cosas que a la larga usted puede decir que no es valioso su información, pero sí es valioso porque le puede estar afectando su tema crediticio y otras tantas, ¿no? No, y no es tanto la información de uno, sino a quién pueden llegar a partir de uno. O también, esa puede ser otra forma, o cómo llegar a otra persona por medio de su información y esa persona de pronto también sacarle dinero o hacer algún tipo de estafa o tema por ese estilo. Entonces, ese tema es muy grave, ¿no? Es el escalamiento que uno puede permitir a partir de la información. Sí, lo otro, bueno, esta sí la estuvimos escuchando la semana pasada, pero pues está como me disfrazada esa noticia, dice vulnerabilidades críticas en sistemas de backup de QNAP. Pues resulta que la semana pasada, creo que era QNAP, estábamos hablando de que se estaban empezando a resetear, a formatear todos los dispositivos de manera remota, desaparecía la información. Entonces parece que algo ya hay de información sobre eso. Entonces es bueno no solamente que usted mantenga su sistema actualizado, sino que también se preocupe por saber qué está pasando con lo que usted tiene en el entorno, ¿no? No solamente dejarlo ahí botado y que preste una función, sino preocuparse de qué es lo que hace ese dispositivo. Y pues básicamente es descuido, porque digamos que uno muchas veces deja los puertos de la impresora, la cámara, pues uno digamos que nunca ha sufrido ataques, sí. y uno de los principales focos de eso son las impresoras y las cámaras, sí. Y uno pues digamos que la deja prendida y siempre está conectada y uno no se percata de estarla apagando. Pues es que mira, yo hablar con el de impresoras, resulta que con este tema de Windows 10, inclusive Windows 11, salió una vulnerabilidad en Windows 10 y 11, si no estoy mal, no me equivoco, que lo que hace es que que todos los Windows se quedan sin posibilidad de cola de impresión. Eso salió, se llama Print Nightmare. Entonces esa hubo y están enredados todos porque mucha gente que ha corrido actualizaciones se quedó sin spool de impresión, entonces se quedó cruzado de brazos, ¿no? Imagínense, uno de los servicios también importantes de la impresión, ¿no? En una empresa es vital.
Sí, pero digamos que en temas de seguridad los puertos son muchos, digamos, focos o puntos débiles que tiene uno dentro de su infraestructura. Sí, eso hace parte, digamos, de la gestión de la gente de infraestructura, el monitoreo, estar pendiente de todos esos temas de puertos y de aplicaciones y demás, porque ahí es donde voy con la otra noticia. Dice por acá, dice, varias aplicaciones de Android pilladas robando las credenciales de Facebook. Entonces, eso lo vimos en esta semana, en la cual ya inclusive hasta la tienda oficial de Android ha venido desmontando aplicaciones que tienen ciertas características, entonces se disfrazan como, por ejemplo, una cámara, alguna aplicación que hace alguna utilidad, y lo que hace es que se instala y en algún momento hace parte de esa aplicación, ¿no? Ellos, digamos que el interés no es que la aplicación sea buena o que cumpla con lo que está prometiendo, sino va detrás de las credenciales de la gente. Sí, señor, sí, lo que mencionábamos, el escalamiento que hacen a partir de... Sí, a partir de, y además que el resto de la gente se ve perjudicada a la larga. O sea, vea que él solamente exponer su información no solamente lo va a afectar a usted, sino a todo su entorno, su esposa, sus hijos, sus padres, sus primos, sus abuelos y a toda la gente que lo rodea, porque la entrada de los datos puede ser el puente también para llegar a ellos y también vulnerarlos a ellos, ¿no? Sí, y uno como docente, pues da, digamos que uno puede ser un objetivo para un ciberatacante, porque pues, claro, es un profesor, claro. Este tiene muchos contactos, y pues de hecho uno tiene muchos contactos porque pues tiene todos sus estudiantes. Sí. Eso inclusive en algún momento, o ayer o hoy, estaban hablando del tema de la universidad que pasó acá. Si de pronto me escuchan otras con el tema de la universidad, decían que esa pudo haber sido un tema o pudo haber sido la entrada para ese tema del ataque a la universidad. Pero más allá de eso, lo que ya está pensando, y era lo que decíamos acá en el programa, que no solamente es el tema de lo que sucedió, sino cuánto tiempo llevaba y cuántas cosas han hecho, y que solamente se dieron cuenta hasta cierta fecha, pero el ataque ya llevaba muchísimo tiempo. Entonces no es solamente decir sufrí un ataque, sino el equipo de seguridad, si lo tiene o es una entidad grande, cómo no se dio cuenta antes de ese evento, ¿no? Sí, eso no fue un ataque espontáneo de un momento a otro, eso fue muy bien planeado, organizado y escalado. Y escalado. Entonces, en ese sentido, le cabe toda la investigación al oficial de seguridad de la institución. Claro, eso es claro. Y lo otro, yo estaba, en esta semana corrimos el programa de Cisco, el de ciberseguridad, introducción a ciberseguridad, y entre los apartes decía que el tema del prestigio, que fue lo que hablamos hace 8 días, era lo más afectado, y que también conclusión, alguien lo decía acá, creo que le decía Crisar, nadie con 5 dedos en la cabeza va a ir a matricularse en esa universidad a estudiar ingeniería de sistemas. Sí, no creo. Esa es la credibilidad y el goodwill que se ha creado por años. Digamos que perder la credibilidad de un momento a otro es doloroso. Sí, por ejemplo, acá nos dice José en el chat, dice que él estuvo haciendo unas pruebas hace algún tiempo, pruebas con Google Docs, y que es muy fácil en algún momento encontrar información de tarjetas de crédito y todo. Claro, hay mucha información que está publicada y que, pues, de pronto, inclusive yo tengo de política interna, voy monitoreando precisamente también mi nombre y los de la gente cercana a mí. Te pongo una configuración en Google para que me notifique si aparece algo. Entonces, porque mucha gente, digamos, no es consciente, y lo que hace es que pues dice, pues yo como no soy objetivo no me va a pasar nada, y pueden empezar a salir noticias con respecto a su nombre o un seudónimo o alguien suplantando su identidad en internet, y usted nunca se da cuenta hasta cuando ya el problema se fue a un nivel superior. Entonces yo generalmente monitoreo los nombres, seudónimos y demás de lo que es cercano a mí, para estar pendiente y que Google me notifique si pasa algún evento extraordinario con respecto a eso. Yo sé que es algo que en general la gente no hace. Yo no sé si algo de eso hace el ingeniero José.
No, no, y sí sería bueno que, sí, que usted, conocedor, nos diera algunos tips, no solo a mí, sino a todos los que se conectan y que están pendientes del programa, hombre, darles herramientas como para tener uno en cuenta al momento de no necesariamente tiene que ser atacado uno para tomar medidas. Sí. Medidas tiene que tenerlas uno en cuenta todos los días, y es un buen tip que nos da hoy, de cómo hacer ese tipo de digamos de pruebas, de cómo podríamos llamarlo. Sí, como alertas, ¿no? La configuración de alertas con respecto a su identidad, podríamos decirlo. Sí, como que del riesgo, ingeniero. Sí. Hola, Falken, nuestro amigo acá desde España, Falken, también llegó. Entonces estamos, hoy es el recuento, Falken, estamos hablando del recuento de todas las noticias de seguridad. Ya estamos hablando de varias y estamos haciendo un recorderis de todo lo que ha pasado, más algunas recomendaciones. Y por último, en el caso, no sé si escucharon en España, el tema del presidente de Haití, digamos, desafortunado incidente con el presidente de Haití, en el cual fueron identificados 26 colombianos y capturados 17. Entonces ya quisiera, eso lo vamos ahorita a tratar al final, porque no lo vamos a hablar del tema de qué pasó, cómo entraron o cómo no entraron, sino lo que se ha publicado ahorita acá en noticias locales y que parece es algo bastante real que le puede pasar a cualquiera. ¿Listo? Entonces eso ahorita lo vamos a tratar en unos minutos sobre ese tema. ¿Listo? ¿Qué otras más noticias tenemos? Ah, bueno, lo que conté al principio, el tema de Virgin Galactic. Entonces mañana 6 de la mañana se van a subir al espacio, se va a subir un personaje súper interesante, Richard Branson, se va a subir al espacio. 6 de la mañana Pacífico, 7 de la mañana media y 9 de la mañana este, parece que es desde Nuevo México. Entonces, ese yo, no sé, de pronto me levanto y lo veo, de pronto hasta lo transmito por Twitch, solamente como para ir comentando. Esa podría ser una actividad chévere, ¿no? De domingo. Lo prendo y empezamos a comentar, a ver qué sale. Hay gente que hace mucho eso con los despegues de la NASA, me parece pues valioso también eso, y es tema de ciencia, ¿no? A mí la parte de astronomía me parece fascinante, yo no sé, el ingeniero José. Muy chévere, y son temas que no son muy conocidos para uno, y uno dice, bueno, ¿qué puede haber ahí? Y chéverísimo el tema, desconocido totalmente para nosotros, entonces comenzar a hablar de esto es como hacer especulación. Listo, para acá algo nos envió Falken, venga, yo voy a copiar. Yo quiero traer, pero aunque yo he visto que yo tengo toda la intención de traer dispositivos de seguridad. Ah, ok, Falken nos envió ahorita una máquina, un link de una máquina que permite montar PFC en ciertos dispositivos y que tiene 2-4 puertos opcionales, uno de LAN y uno de WAN. Estas maquinitas son bien interesantes para el tema de seguridad porque son realmente compactas y se pueden montar firewalls y demás. Yo tengo algo similar a eso, Falken. Yo quisiera, ¿saben qué tengo guardados? Que en algún momento le comentaba al ingeniero José, tengo varias lo que se llaman piñas guardadas acá para hacer pruebas, tema netamente académico. Las quiero traer al programa de seguridad, pero vi algunos comentarios de Savitar que inclusive le tumbaron, no sé si fue al canal o varios videos, por solo hecho de mostrarlos. No sé si Falken alguna vez escuchó eso ahí, de Hatfi, sí señor. Tengo dos y un prototipo. El prototipo es algo como lo que tú me mandaste ahorita acá en el chat. Es un equipo estándar y el equipo estándar solamente se le cambia el firmware y queda como los equipos de Hi-Fi. Sí. Muestra la herramienta de firewall. Ahorita mostramos que me toca acá cuadrar algunas. Ah, espérate a ver si yo puedo mostrar. Dame un segundo aquí. Bueno, sí, aquí, ¿verdad? Lo que nos está mostrando acá Falken. Esto es lo que nos mandó de Link Falken, que es un equipo con todo en uno, el cual tiene, es un procesador en base X86 Unitres de séptima generación o i5 o Celeron, depende de lo que quiera, con una cantidad de puertos, ¿no?
Entonces, que permite para montar tema de firewalls y el tema de seguridad. ¿Se puede utilizar con qué? Con pfSense, esa es una opción, o con otros. Nosotros estuvimos en esta semana viendo el tema de pfSense, porque es pues un tema bien interesante con respecto a lo que generalmente la gente puede implementar, ¿no? Listo. Entonces, esperen, yo voy a volver a sacar acá al ingeniero. La herramienta para encapsular cualquier programa. Sí. Oh, ok. Dice, verás que tiene su propia tarjeta gráfica y demás puertos. Sí, esas son herramientas bien, bien, bien robustas. Esperen, yo voy a ver si busco acá. Voy a ver si lo encuentro. Esperen a ver. Es que inclusive ahí en AliExpress ya tienen como bloqueado esa parte de dispositivos de monitoreo Wi-Fi. Vamos a ver si sale acá alguno. No, están saliendo, son dispositivos normales de captura. Me llamó mucho la atención de Hi-Fi, no sé si lo vio Falken, el tema de, yo no sé cómo le dicen en inglés, el pato, que lo que hace es que en una especie de una USB se pone sobre el equipo y ya vulnera el equipo y empieza a mandar y a reenviar toda la información de ese equipo a otro lugar. No sé cómo le llaman. Lo estuve mirando y estuve viendo varios videos de ese pato y se demora 3-4 segundos. Usted lo pone en cualquier. El Rubber Talk. Sí, eso lo escribió ahorita precisamente Falken. Esperen, yo lo busco acá. Rubber Duck. Me parecía. Es una cosa muy bien pensada. Y que en algún momento. Usted en cualquier momento se puede. Voy a poner la gráfica acá. Perdón, un segundo. Vamos a sacar aquí el video. Entonces, este es el que comenta Falken, o que estaba comentando hace un momento. Cual solamente se conecta por un puerto y vulnera la máquina. El conectarlo se detecta como un teclado inalámbrico, sí. En una nano. Puedes hacerlo con el Raspberry. Sí, estuve viendo otras, pero digamos que el Raspberry sí es un poco más complicado por el tamaño. Pero en este en particular me parecía muy interesante la práctica, porque solamente se conectaba, él instalaba ya software y empezaba, pues lógicamente está preconfigurado, empieza con otra herramienta, por ejemplo, si no estoy mal es en Kali, empieza a enviar toda la información fuera y la persona que tenga el control de eso pues tiene prácticamente control de absolutamente todo el equipo, ¿no? Porque puede activar cámaras, grabación, tiene un keylogger, tiene una cantidad de cosas que son bien, bien, bien interesantes. Ah, inclusive vean acá más abajo en una gráfica, voy a volverlo a poner. Perdón un segundo. Vamos a ver. Este es el que decía Falken con el Raspberry. Este, que es con el W. O bueno, con el. Sí, con el W. Lo puedo hacer con el Raspberry Pi. W, que no tiene, bueno, tiene wifi, pero pues lo puede conectar. Entonces deja, es un tema bien interesante el hacer eso, y que estamos relativamente expuestos a todo eso, ¿no? Eso puede pasar en cualquier momento. Listo, ahora sí, tema estelar o estrella que dejamos ya para analizar al final, a menos de que ahorita charlemos otra cosa. Lo que hace es teclear por ti. Ah, sí, tecleas por generalmente con macros, sí, señor. El tema de hoy, ahora sí, ingeniero José, el tema de IT. Entonces, pues de pronto hagamos un contexto pequeñito de lo que pasó en IT y contamos cuál es el enfoque que le damos a ver. No vamos a hablar si está bien, si está mal. Pues obviamente, pues la muerte de una persona no está bien. Y pues vamos a ver en qué le puede afectar, digamos, en qué. Y si usted lo piensa dos minutos, deténgase a pensarlo. ¿Qué de lo que pasó en Haití a usted como ciudadano en cualquier parte del mundo lo puede estar afectando? ¿Lo puede afectar? Usted puede decir, no, pues es que no soy de Colombia. Sí, señor, lo está afectando. Yo estoy en España, también lo afecta. Yo estoy en Estados Unidos, también lo afecta. Ya le explicamos por qué. ¿Por qué? Porque esa es la mejor muestra de lo que ha venido pasando a nivel de seguridad en redes sociales y en otros lugares. Entonces, no sé si el ingeniero José nos introduce primero cuál fue el evento y hacemos el análisis de lo que estábamos hablando. Ingeniero José. Bueno, como una parte de la contextualización, fue que el miércoles en la madrugada fue asesinado el presidente de Haití. En ese, en un, básicamente, como un asalto, entraron a su casa y le dispararon.
uh-huh. y en ese dispararle hirieron también a la esposa, y la esposa posteriormente murió también en el hospital. No, está viva. Estoy viva, ingeniero José. Sí, sí. Está porque viva. Lo que yo era que se había muerto. No, está crítica, pero ya inclusive habló esta madrugada y está en Estados Unidos. Pues eso es lo que se sabe, ¿no? Pues si en estas dos horas murió, pues ahí sí no puedo decir nada. No, yo supe el día de ayer que se había muerto, alguna noticia por ahí filtrada, pero si la dieron por muerte fue que realmente quedó muy mal herida. Está herida. Porque de hecho a él le dieron muchos balazos. Entonces, pues él sí murió instantáneamente. Sí. ¿Qué siguió a esta muerte? Pues a esta muerte siguió una serie de investigaciones que hicieron y fueron, digamos, detectados algunos de las personas que intervinieron en este asalto, y lamentablemente, y digo lamentablemente, se descubrió que eran ex agentes, ex militares colombianos. Uh-huh. Y pues digamos que esa es la mala imagen que va cobrando el país, y nosotros como residentes de acá pues también seguimos siendo tildados. Digamos que eso es una consecuencia en el momento en que uno sale del país. Sí, digamos que yo voy a hacer solamente un comentario chiquito, como un poquito al margen, en el cual pues hay un tema involucrado, que es un tema social que pues no tiene que ver con seguridad, pero entonces para que la gente tenga en consecuencia por qué sea esa situación. El tema social acá en Colombia es un tema en el cual la parte económica, aparte de lo que ha pasado con la pandemia, se ha visto muy afectada. Entonces la gente, pues como parte de sus necesidades, empieza a buscar nuevas opciones. Ahí es como la situación que está pasando. Entonces un ex militar totalmente entrenado se ha vuelto objetivo de muchos lugares. ¿Y qué pasó? Se empezó a publicar de gente cercana a ellos, eso no lo digo yo, y hago la declaración acá que no es un punto de vista mío, sino esto está basado en temas de noticias de canales acá de televisión. Fueron contactados por redes sociales y les ofrecieron trabajo en fuera del país, en este caso les ofrecieron trabajo en Haití, para que fueran asesorar temas de seguridad de gente en Haití. ¿Sí? Entonces ellos, aparentemente lo que salió hoy hace unas horas en noticias, se ofrecieron, y no solamente ellos, sino muchos de los compañeros con los que trabajaban, y se fueron a Haití. Parece ser una de las teorías que hay en Haití, con tan mala suerte que se los llevaron. Ellos en principio fueron de turistas, estaban, digamos, solamente en un lugar donde estaban ellos, y al momento en que sucedió el impasse, los capturaron. Entonces dicen los medios de Haití que fue más, mejor dicho, debido a una propuesta laboral publicada en redes sociales, ellos se vieron inmiscuidos en un proceso que ni siquiera parece que actuaron ni hicieron parte, pero que en realidad ellos pues fueron capturados a raíz de eso. Imagínese, entonces uno, a lo que yo voy, ¿por qué dice que, o por qué estoy comentando que lo afecta a usted? Usted, por ejemplo, le llega una propuesta laboral. Ah, bueno, adicional a eso, fueron 27 colombianos. De los 27 capturaron 17, de lo que se ve en noticias, no lo digo yo, vuelvo a aclarar, y hay 10 parece muertos. Entonces ya estuvieron entrevistando a las familias y demás, y aparentemente pues ellos se iban por una oportunidad de trabajo que fue ofrecida. Y pues imagínense, haga de cuenta que usted le ofrece una oportunidad de trabajo, se va, y usted va con toda la mejor intención, y resultó que usted termina enredado en alguna cosa, y algo para lo que usted no era. Entonces ese es como el contexto del tema de seguridad, que le puede pasar a algo. Inclusive le ha pasado a muchas personas, no solamente como esta noticia, sino el tema de trata de blancas y otra cantidad de cosas, ¿no, ingeniero José? Sí, ellos básicamente se vieron fue como chivos expiatorios de pantalla a lo que hicieron. Sí. Las personas que ya tenían todo organizado. De hecho, no iban, de acuerdo a lo que pude leer, a él no lo iban a matar, lo iban era como a secuestrar. Algo así, también ahí está esa parte. Y pues bueno, o sea, por eso digo, o sea, hay un tema de desafortunado en el cual pues las personas también, el tema social, no tienen posibilidad de conseguir trabajo y tienen sus obligaciones y demás.
otro tema, pues aparece una propuesta económica de alguna u otra forma atractiva en una red social. Esa propuesta pues tuvo el alcance que seguramente buscaba, y no solamente se llevó a una persona, sino se llevó a 27. Esas 27 se fueron con su pasaporte y todo, y esas 27 murieron 10, quedaron 17. Y eso no solamente le puede pasar a alguien como lo que pasó ahorita, sino en cualquier parte del mundo, por una propuesta, por ejemplo, de trabajo. Sí, y comienza a suceder y va a seguir sucediendo, porque cada vez la situación laboral en el país se va complicando más. Entonces uh-huh. comienzan este tipo de anuncios a pintar cosas muy buenas en el exterior. Mire uh-huh. que en México, mire que en Ecuador, mire que en tal parte están ofreciendo trabajo, dan vivienda, dan una serie de cosas que uno dice, hombre, pues yo aquí llevando... No estoy haciendo nada. Sí, llevando dificultades, pero más sí. bien me voy y alguna cosa mando desde allá. Exacto. Entonces vea que la situación social acá en Colombia, y pues eso es en general, por eso digo, la situación social no es eso, es lo que ha llevado a que mucha gente acepte ese tipo de propuestas. Y la situación social, eso lo dijo Trump, no me van a crucificar por lo que el comentario, pues no lo dijo yo, sino lo dijo Trump. Decía, ¿por qué todo el mundo quiere ir en algún momento a Estados Unidos? Porque como todos sus países tienen tantos problemas y están tan en malas condiciones, pues se vienen acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no arreglan más bien primero su problema social y económico local para evitar que la gente se vaya? ¿Sí? Y eso pues ha servido de caldo de cultivo para esta situación, ¿no? ¿No, ingeniero José? Sí, pues dificultades y digamos que es muy discutible esto y mucha gente lo criticará, pero hay que ponerse en los zapatos del otro y saber las dificultades con que se pasa. Entonces no es de condenar lo que pasó, porque pues digamos que ellos y muchas de las investigaciones que han hecho han coincidido en lo mismo, como una persona que se va por allá a hacer un asesinato y que sabe a qué va, después va a publicar las fotos y va a reunirse en una casa, porque muchos estaban publicando fotos de dónde estaban y cómo habían llegado. Sí. Sí, entonces el tema más que la noticia que acá por acá me escribió Falken, era decirle a la gente que ese tipo de temas sociales no lo aparten a usted de que en algún momento se convierta en objetivo. Y el tema de seguridad no solamente va a que usted, por medio de medios digitales como se está dando en muchos lugares, pueda llevarlo a qué, a que usted sea presa de que se lo lleven para algún lado o que lo hagan cometer algún tipo de delito, ¿no? Que bueno, Falken. Por acá es que está escribiendo, dice, espera, voy a leer lo que dice acá Falken. Es que es un tema bien controversial y por eso digo, yo lo estoy viendo desde el tema de seguridad y lo que pasó, pero pues voy a compartir lo que dice Falken. Dice, quizás cuando dejen de explotar los recursos de un país por parte de los grandes como Estados Unidos, quizás les vaya mejor. Sí, digamos que acá, y no lo estoy diciendo yo, sino lo que se ha publicado, el tema de explotación de recursos naturales ha llevado a temas de movimiento social y de muchos problemas sociales a nivel de toda la gente que vive alrededor de esos recursos. Entonces eso ha llevado, y ahí estamos de acuerdo con lo que dice Falken, en el cual, por ejemplo, digamos, ahí dice mira África. Claro, eso es un tema que se da. Bueno, pero volviendo al tema, y como dice, sí, o sea, digamos que lo que queríamos, Falken, era, y lo compartimos acá con todos, era, vea la importancia de validar, o bueno, la orientación de nosotros era, tómese el tiempo de validar las propuestas que le pueden hacer, las cosas que le pueden enviar, o inclusive las ofertas de trabajo que le pueden ofrecer, porque si usted no hace, digamos, toda una validación y confirmación, lo pueden llevar a el ejemplo que estamos tratando. O sea, el ejemplo que estamos tratando es ese, viéndolo desde seguridad, ¿no? ¿Y qué, cuánta gente le ha pasado, ingeniero José? No, pero es que si uno hiciera entrevistas y le preguntara a la gente, yo creo que saldrían historias que uno no cree. Sí, bueno, porque sí, no, digamos que ahí yo sigo opinando, bueno, ahí sigue escribiendo Falken,
Claro, eso, o sea, ahí todos los temas que estás poniendo, Falcon, que ya digamos que la orientación que queríamos darle era, no es tanto un tinte político, pues digamos que no es el objetivo del programa tampoco, pero sí que la gente tenga en cuenta que esa situación, que inclusive creo que más allá de las militares que capturaron en Haití, el problema fue que como no completaban el cupo, porque eso también lo dijeron en noticias, se llevaron gente común y corriente, engañada. Entonces vean que no solamente en algún momento se ve involucrada a todas estas personas, sino también gente común y corriente que le dijeron, venga, hay una oportunidad de trabajo, le vamos a pagar $3,000, venga y trabaje acá en X lugar, cualquiera que sea. La persona validó, puso su pasaporte, se fue de muy buena fe, y vea el enredo en el que se metió. ¿Sí? Entonces eso es como el tema digamos que queríamos tratar, y esa era como la orientación que le queremos dar al caso de Haití, para que tenga todo el mundo, trate de validar las propuestas, trate de validar de que si una propuesta a nivel de redes sociales es tan buena, desconfíe, porque de pronto algo tan bueno no ofrecen tanto, ¿cierto, José? Ahí se aplica como ese dicho, ¿no? No, y que digamos que ninguno estamos exentos de ese tipo de cosas en un momento de dificultad, porque pues, básicamente son los momentos difíciles los que lo hacen a uno tomar decisiones erradas. Porque sí. puede que ellos no hayan sabido, sí. Como puede que. ¿Cuántas sí. personas nos mandan a hacer un viaje, por ejemplo, de droga y no saben, como hay otros que sí saben? Entonces, sí. En eso tenemos que esperar a ver cómo van las investigaciones y en qué para sí. todo esto, porque son muchos los implicados, y pues me imagino que ahí las familias estarán ya con abogados y de todo. No, y más allá de eso, yo no me aparto de la parte humana, en la cual vuelvo y repito, una persona de muy buena fe con una necesidad se fue a hacer un trabajo, y vean todo lo que quedó involucrado. Eso sí quedó involucrado, pero vean también la realidad. Murieron 10 de los 27, que eran inclusive civiles, y que seguramente una persona que tenía todas sus esperanzas, una persona de bien que iba a ejercer solamente un trabajo, y por una publicación en una red social terminó enredado en todo este problema, más que terminó enredado en este problema y de pronto está muerto con un problema, y dejó un problema acá para la familia y todas las personas, ¿no? O sea, esa parte es la que quiero que quede como clara acá en el programa. Ya más allá de que pasó, no pasó, que era político, no político, que hicieron, eso no es problema, no entra dentro del alcance ni el resorte del programa, ni vamos a discutirlo, porque es un tema que no es de nosotros. El tema de nosotros es ciberseguridad. Listo. Recomendaciones. Ah, bueno, yo inclusive también estuve viendo, aparte de eso, y que lo estábamos mirando y salía hace un momento y que hablábamos en noticias, era que también Google con su tienda está haciendo un control más exhaustivo, ingeniero José, del tema de las aplicaciones, porque hay aplicaciones que, ya eso es claro y eso lleva mucho tiempo, está empezando a tomar un poco más en serio esa política y está borrando cuánta aplicación encuentra con problemas de seguridad, que eso pues va en pro de todas las personas que, la gran mayoría, por no decir, no sé ahorita qué porcentaje haya, pero la gran mayoría tenemos Android, ¿no? Sí, sí, y yo creo que es una buena alternativa. Nosotros desde seguridad siempre hemos recomendado que lo que usted no tenga licenciado, pues bien no lo tenga. Sí. Porque digamos que todo esto es desde el respeto a los derechos de autor, por un lado, y por otro lado, la parte de la inseguridad que tiene uno con la descarga de cosas. De aplicaciones gratuitas, porque sí. como dicen por ahí, nada es gratis en la vida, y alguna cosa de alguna forma se la cobran a uno. Uy, pero está sonando algo en la calle, suena algo como duro. Ok, no, eso es claro. Y además yo diría, bueno, hay una pregunta del millón, ingeniero José. ¿Qué responsabilidad tiene, por ejemplo, la tienda de Google en ese tipo de que esas herramientas estén ahí o que las dé de alta y que se permitan descargar? ¿Qué le podríamos decir a Google? ¿Qué responsabilidad tiene? Inclusive Falcon, ¿qué responsabilidad? Y a todos los demás, ¿qué responsabilidad le cabe a Google el tener su tienda y distribuir ese tipo de aplicaciones? Ingeniero José, ¿qué contestan ahí?
No, toca darles un tiempo que se demora un poco. Pero mira, José, ¿qué opina de esa parte de las tiendas? De la tienda de Google. Pues, ¿sí tiene o no tiene responsabilidad? Sí, claro, claro. Yo puedo, mientras sea algo que es mío, y así sea porque otros lo manejen o la demás gente suba, pero es algo que yo coloqué, entonces sí, realmente la responsabilidad es directa de ellos. Y sí, son ellos los llamados a hacerle seguimiento a lo que la gente pueda descargar ahí. Sí, que sería la parte de control y auditoría sobre lo que se está poniendo en la tienda, ¿no? Correcto. Ah, ok, mira, por ejemplo, dice acá Falken, que es un tema de conciencia, ¿no? Un tema de conciencia, y yo pues lo digo en personal, lo digo con mi padre, si de pronto está viendo la transmisión. Mi padre, yo lo molesto mucho porque él le gusta entrar y descargar, mirar. Digamos que esa parte es el apoyo en el tema de que, pues, el tema de buscar, indagar y de pronto probar, pero le digo a él, por favor, no baje todo porque está poniendo en riesgo el celular y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el tema, que toca tener un poco de conciencia en lo que uno está ejecutando, y no todo lo que descargue dice lo que hace. Y lo otro es lo que dice por acá Falken, perdón que se me subió por acá el chat, decía, las tiendas son un negocio, y la base de Xiaomi, por ejemplo, o Apple, y no entienden de ética. Sí, digamos, si lo ven desde el tema de negocio, a veces no se tiene mucha conciencia de que eso también, una sola aplicación puede estar afectando a cuántas personas, ¿no? Y cuánto está poniendo en riesgo también la información de todas las personas, ¿no? ¿O qué opina, ingeniero José? Sí, lo que pasa es que ahí el fin no justifica los medios, y que siempre ha sido el debate, pero yo estoy casi que seguro que el fin no justifica los medios, y así sea tema comercial, tema lo que sea, lo primero que tiene que uno es velar por la seguridad de sus clientes. Uh-huh. Y estas tiendas, pues, hacen un atentado. Si es de esa manera, de sálvese quien pueda, estamos jodidos. Sí, digamos que yo digamos, lo más valioso que destaco es precisamente lo que dijo el ingeniero José. Digamos que en la cultura en general, no solamente lo que vemos acá de seguridad, lo que estamos hablando en este momento, en general no debería poderse popularizar el fin justifica los medios, ¿sí? Porque es una política relativamente errada para cualquier cosa, porque en ese tema del que el fin justifica los medios, se va a ver afectada muchísima gente, ¿no? Precisamente por ese tema. Por acá nos escribió José, dice, toda esa metadata que genera, generalmente, bueno, todo el tema de metadata que envía toda esta gente con aplicaciones y todo, pues es de utilidad a la larga para los proveedores muchas veces de las aplicaciones, ¿no? Entonces, se sabe, pues, algunas cosas de Xiaomi, y ha habido no solamente Xiaomi, pues el tema de Huawei, más conocido para dónde, en el cual lo empezaron a bloquear por otros temas. Eso está unido a una cantidad de cosas, ¿no? Sí, no es solamente lo que uno alcanza a ver, sino la cantidad de información que ellos filtran, y que, digamos, todo el tratamiento que hace la información el mismo Facebook, el mismo Google. Todos ellos son especialistas en el tratamiento de la información. Y qué día estaba mirando, y qué es lo que hacen ellos en temas de marketing. Ellos le presentan la información al que es, pero cuando usted muestra interés, le hacen remarketing, lo persiguen en todo lo que uno abre. Ellos están ahí pendientes para mirar hasta dónde le hace para meterle a uno o hacerlo comprar. Sí. Ese es el negocio de ellos. Sí, y que una cosa que decía el ingeniero José, y yo me uno a eso. Muchas veces la gente cree que el tema de la seguridad enfocado a robarle los datos, a llevarse sus datos, a entrar a sus redes sociales, y no. Resulta que el tema de seguridad, disfrazado de otra forma, como lo manejan las grandes corporaciones, es que el producto realmente no es su información, o sea, es todo usted. Que entre usted está también la información, sí, pero también es la forma de cómo le vendo, dónde llego y si lo puedo exprimir lo más que pueda para sacarle dinero. Y eso se hace con lo que estaba escribiendo por acá José, que
que es el tema de los metadatos y todo lo que producen dispositivos como un Android y demás. Y si se tiene acceso a ellos, pues usted tiene todo un paraíso para construir cuanto usted quiera, ¿no? Una de las grandes actividades que se está haciendo desde las empresas grandes, ¿no? ¿O cómo lo percibe José? No, yo lo percibo como un gran negocio, que fue el que descubrió Facebook. Que ellos tienen muchísima plata, y es gracias a que ellos vieron en este un gran negocio, y diariamente lo que ellos facturan es incalculable. Uh-huh. Sí. Gracias a qué, a la información que todos les regalamos, porque ninguno de nosotros nos tomamos el tiempo para leer las políticas de Facebook y en el tratamiento de los datos. Sí. Y ellos lo dicen claramente, pero pues uno crear una cuenta y que sea por no leer toda esa letra tan menuda y tan largo. Entonces no, yo quiero crear mi cuenta. Ya, listo, está por dentro. Es que además en algún momento la hacen diseñada para que también el usuario desista de la lectura, ¿no? Es que eso es... Yo no creo, pues, que... ya cuando uno está metido, por ejemplo, el caso... Ahorita estoy haciendo publicidad, un poco de publicidad por Facebook, y uno le toca sentarse a leer la política, porque si uno no la acata, pues a ellos le van a banear las cuentas. De hecho, yo le coloqué solamente una imagen donde a alguien, un boxeador, le pega un puño, pues se ve que le están pegando un puño. Sí. Y de una me bajaron la publicidad. Perdón. La política, y claro. De violencia. No admiten nada que sea violencia, sexo, que sea loterías, rifas, nada de eso. Todo eso para ellos está prohibido. Sí, pero ¿por qué? Si pues estoy vendiendo algo para el dolor, entonces pues me pareció una imagen magnífica poderla montar ahí. Sí. De una me rechazaron la publicidad que iba a hacer. Pues yo tengo un grupo, bueno, tengo varios grupos ahí en Facebook, y el más grande, que es de Linux, ya va como en 54,000, 55,000, y a mí me sorprende ya que todo el tema de inteligencia artificial que ellos tienen desarrollado allá, ya banea gente, ya quita publicaciones automáticamente, y yo no puedo hacer absolutamente nada. Y las métricas ya son tan estrictas. Por ejemplo, alguien en algún momento en el grupo ponía de que Linux es mejor que Windows, solamente eso. Y pues yo no leo nada de violencia ni nada. ¿Qué me pasó en abril? Algo puso una persona así. Ese comentario fue, digamos, marcado como inapropiado. Me llegó a mí. Y yo volví, pues yo no leo nada de inapropiado, yo como lo veo, es simplemente una percepción de alguien está dando su opinión, esa es parte de la posibilidad de expresarse como tal. Y me regañó fue Facebook a mí, me dijo que debido a que Facebook había baneado ese comentario, y yo volví, lo validé, si volví a hacer eso me baneaba todo el grupo. Entonces dije, no, ahí sí no puedo hacer absolutamente nada. Todo lo que llegue baneado, sea o no sea, o yo esté o no esté de acuerdo, o sea un tema de expresión, toca dejarlo así. No tengo nada que hacer para mantener el grupo. Pero entonces entra David contra Goliat. Una política que así esté inclusive hasta mal dirigida, o mal, digamos, afinada, por decirlo así. Que no es que esté mal dirigida, debo recalcar que no está mal dirigida, sino que es para el tema de otros temas ya más complejos, de bullying, de otras cosas, y una simple opinión, no en lenguaje ofensivo ni nada, banearon el comentario, y casi me banean a mí, casi cierran el grupo por solamente eso. Entonces uno queda sorprendido. Toca estar con mucho cuidado en lo que uno diga, lo que postee, lo que le el me gusta. Sí. Porque la política de Facebook es muy cerrada, y ahí no hay nada que hacer. Sí. ¿Sí? Hay gente que le han baneado una, dos, tres veces, y ya después no tienen cómo hacer publicidad. No, y incluso si lo vemos con el tema de seguridad, haga de cuenta, y orientémoslo más al tema de seguridad, haga de cuenta que usted monta una empresa. Esa empresa usted crea su grupo... bien armado y con un objeto comercial. ¿Y qué va a pasar si de pronto
inclusive ya ha pasado esos casos en los cuales hacen ataques y esos ataques, por ejemplo, le publican cosas que van en contra de las políticas, crean cuentas falsas, le publican cosas que no son apropiadas o que no cumplen las reglas de Facebook. Y si usted no toma control de borrar todo eso y se toma el tiempo para borrarlo, a usted lo banean. Entonces, eso es un tipo de ataque a nivel de seguridad que lo están utilizando para tumbar cuentas y para tumbar usuarios y para hacer caer proyectos completos, ¿sí? Ana, inclusive ha pasado en sistemas de video y otros tantos en los cuales ya hay robots que hacen esa función y publican, por ejemplo, la política, y no lo dejo claro, no estoy criticando la política ni nada por el estilo. Hay una política muy clara acá en Twitch sobre ese tema, en la cual dice que si usted permite ese tipo de comportamientos, a usted lo banean y lo bloquean. Entonces usted también, ahí volvemos al tema, que es el caso de las tiendas como la de Google. Google debería también hacerse responsable por lo que publica, y es claro que tiene una responsabilidad clara y directa, porque él es el que provee el medio para poder descargar esas aplicaciones. Entonces él también es responsable por el mal uso, entonces debería también ajustarlo a él en ese tema, porque está afectando también la seguridad del resto de la gente, ¿sí? Entonces eso es claro, digamos que eso es como la orientación que queríamos darle. Listo, ¿qué otras cosas de seguridad, ingeniero José, que ha visto en esta semana, aparte de lo que hemos charlado? No, pues yo creo que es tema suficiente para la presente, ¿sí?, semana. Nos tocaría ya, como en semanas anteriores, pues seguir recomendando. Si quieren que toquemos algún tema en especial, nos lo hagan saber, lo preparamos y traemos. ¿Sabe pronto? Falken, es que te quería pedir un fa. ¿Cómo era la página del globito que se veían los ciberataques en tiempo real? Es que se me perdió el link y lo quería poner acá. Si me puedes hacer el favor, no sé si te acuerdas, hay un link que utilizamos que salía el globo en tiempo real y se veían los ataques en tiempo real. Es que se lo quisiera poner de nuevo acá, pero no sé qué se me hizo. Y eso es una URL, ¿no? Entonces me toca escopiar. Con Kaspersky, sí, en Kaspersky había una. Espérate a ver. Sí, hace como 8 o 15 días sí. Él nos compartió esa aplicación. Kaspersky, Globo Ataques. Pepe. Acá llega acá Pepe Gibbons. ¿Cómo estás, Pepe Gibbons? ¿Cómo vas? Ven, yo voy a sacarlo acá a ver si es el mismo. Ah, sí, véanlo. Lo voy a poner acá en el stream. Creo que es video. Si no es video 1, es video 2. Video este. Ah, es una machera de presentación en tiempo real. Digamos que. Ah, les voy a compartir aquí. Esa. Y había otra, sí, señor, había otra. Voy a publicarla acá. Entonces dice Falker, hola, don Pepe. ¿Cómo estamos? Acá, para que ustedes lo noten en tiempo real. Nos sorprendía mucho en el tema de este globo de ciberataques, en el caso de nosotros, que tanto nosotros recibíamos, y en la parte de Europa, que tanto también se veía en tiempo real, de donde suceden la cantidad de ataques. Bueno, acá vemos, vea, Holanda. Yo digo que Europa, a pesar de que es muy pequeña, porque relativamente a muchas partes del planeta es un lugar pequeño, pero la actividad que tiene de todo es espectacular, ¿no? Porque todo se mueve y todo en alguna u otra forma tiene que ver con España y Europa. Estamos hablando de toda Europa. Entonces es bien interesante ver este globo. Véanlo acá. Él ahí sí está en automático. Entonces voy a tratarlo de pasar aquí a la otra parte del stream para que lo veamos un segundo. Entonces, perdón un segundo, voy a tratar de cogerlo. Me toca hacer por acá. Acá lo tengo. Chrome. Voy a tratarlo de pegar acá en el aquí en el stream. Y es la idea es cuál. Es tomar en cuenta de que. ¿Y por qué lo quiero dejar acá? Para que las personas se den cuenta que a usted así no esté conectado, independiente del lugar donde usted se encuentre. Puede pasar y puede ser víctima de algo. O sea, el tema de seguridad no solamente se da si usted
o prende algo o está presente en algún momento. El tema de seguridad se puede dar en cualquier momento, así usted esté durmiendo o usted no esté en su casa, no esté en su oficina. No significa que no sea el objetivo de alguna u otra forma de estas personas, ¿no? Dice, creo que decía en alguna frase, el crimen no duerme. Yo no me acuerdo dónde fue que lo vi. No me acuerdo. Ok. Listo. Sí, el cybermap. Listo. No, Pepe, no es la idea. No, dice nuestro amigo Pepe, dice que mejor apaga el servidor. No, la idea, ¿cuál es? Eso es como cuando usted va a salirse a la calle, le pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Pero si usted ha tomado todas las medidas de seguridad, un ejemplo, no se va a lugares complicados de la ciudad, usted está con sus seguros, sale a una hora apropiada, bueno, muchas cosas que usted puede poner en sí a salvo y que le permitan a usted ayudarse a sí mismo, pues no va a haber problema, ¿sí? Lo que estamos diciendo ahorita, no póngase, por ejemplo, si usted tiene un servidor y se pone a bajar todas las aplicaciones que encuentre y tiene software pirata en el servidor, pues muy posible sí va a sufrir, va a ser un objetivo más claro para el tema de ciberataques. O sea que eso lo estamos diciendo, o no, ingeniero José. Ingeniero José. Bueno, entonces que nos conteste el ingeniero José. Entonces la idea es, usted tome sus precauciones. Esas precauciones son basadas en que usted debe tomar algunas medidas que le permitan que usted no sea el blanco de ningún tipo de tema. Y con eso pues va a lograr que la gente ya pues en ese momento no le pase nada. Gracias a nuestro amigo, no sé por qué acá no me salió la alerta en el... acá en el stream, Luis Icos, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, después me toca cuadrar algo de alerta, algo pasó con las alertas. Luis Icos, un gusto tenerte por acá, esperamos que este programa lo hacemos cada 8 días, hoy sábado 16 horas, Colombia, México, y vamos cuadrando las horas. Dice, y ahora se ve que los ataques... de veras están pasando, ahí hay muchos más. Sí, o sea, es como una idea global. Voy a volverlo a poner en tamaño más grande. Perdón un segundo. Vean acá. Aló, José. Entonces, acá estaba preguntando que alguien nos decía, nuestro amigo Pepe decía que miedo, que puede pasar que iba a apagar el servidor. No, es un tema de precaución, ¿no? Un tema de precaución en el cual solamente usted queda hacer, pues tomen las medidas pertinentes para que no le pase nada. ¿O no, ingeniero José? Pues no para que no le pase nada, sino para que sea menos vulnerable. Para que mitigue el tema. Exacto, porque pues todos somos vulnerables y en esto de seguridad informática esto es muy, muy grande y por cualquier lado puede ser uno presa de los delincuentes. Pero objetivo. Pero más allá de eso siempre hay que tomar medidas y digamos que hace más o menos un mes habíamos hecho un programa donde varios de nuestros oyentes, las personas que se conectan, dieron varias recomendaciones y ya él, pues digamos que tiene mucha experiencia en este tipo y también nos había en este tipo de cosas y también nos había dado algunas recomendaciones como el caso del Facebook, del cortafuegos, el caso de los programas actualizados, las diferentes actualizaciones, el antivirus, cosas como esas. Sí, cosas muy sencillas. Son pequeñas cosas que van haciendo que uno no sea como tan vulnerable, porque tener programas piratas, tener un sistema operativo no muy seguro y cosas como esas, pues van haciendo que cada día uno sea más vulnerable y que en el momento de un ataque pues no tenga uno cómo responder. Sí, claro. O sea, eso es lo que, digamos que la idea de nosotros es, y lo decíamos, creo que en algún momento también con Falcon, lo hacíamos también, inclusive por la mañana estábamos hablando con Shell, es que la gente tome un poquito de conciencia, ¿no? Y ese, el tomar conciencia, y lo dijo Falcon hace un momento, lo lleva a que usted sea consciente que debe tomar el control de toda la situación en sus manos, ¿no? ¿Para qué? Para que usted no le vaya a pasar. Esa es como la idea en general, ¿no? Anteriormente estos programas de seguridad informática, de hacking y demás, eran muy apetecidos porque la gente llegaba
mirando a ver el expositor o la persona que conocía de seguridad qué herramientas iba a dar como para ir y probarlas. Entonces digamos que en la web se encuentran muchas herramientas de estas y la gente va y las prueba, mirar qué pueden hacer. Esto es muy delicado y una de las, digamos, de las teorías que tenemos en Sapiendia, que es el grupo de seguridad que yo dirijo, es protejámonos los unos a los otros y no al revés, como anteriormente, que era ataquémonos los unos a los otros. Y este dio papaya, entonces miremos a ver qué le podemos sacar. Y no, nosotros hemos tratado siempre de buscar alternativas para cómo nos defendemos los unos a los otros y podemos, como se dice en el arcor popular, cantárselas al que tiene sus vulnerabilidades. Muchas veces en pequeños análisis con algunas herramientas se puede dar cuenta de las vulnerabilidades que tiene bien la infraestructura de uno, o puede también aplicarle a la infraestructura de otro y poderle decir, oiga, pilas con este puerto o pilas con este sistema operativo o tal cosa que puede ser una vulnerabilidad en un caso dado. Sí, por ahí vean que acá nos escribe Falken, tiene toda la razón. Acá dice, ¿cuántas veces? No, ahí sí nos ha dicho varias veces que vamos el tema de Linux. Entonces, que es cómo auditar sistemas de seguridad en Linux. Entonces, aquí lo traigo, salió en la ventana de arriba, que es un tema que va unido a que usted tiene las herramientas. Digamos que hay un tema, y yo no me aparto de ello, que muchas veces la gente dice, estoy insegura, pero ¿qué hago? No es que haga, investigue qué puede hacer, porque muchas de las herramientas las hay, ¿sí? Entonces, que le permiten hacer una cantidad de trabajos y hacer una cantidad de cosas que van en pro de que usted esté bien y que pueda monitorear su sistema, que eso es lo que nos está diciendo nuestro amigo Falken. Entonces, sí es un tema que hay que mirarlo y que la gente debe tomar conciencia de que la seguridad está en sus propias manos, ¿o no, ingeniero José? Sí, y básicamente esta es la filosofía de este tipo de programas. Nosotros estamos aquí pues para hablar de temas de seguridad, y así como hablamos de temas de seguridad, también podemos dar herramientas y podemos dar tips para que la gente se proteja. Sí, eso estamos totalmente de acuerdo. Digamos que nuestro tema, yo lo hablaba con alguien hace poco y él me decía, y tiene mucha razón, ahí me uno a todos, pero me uno a esa definición. Él decía de evangelizar el tema de la seguridad. De pronto él está viendo el programa, no sé, de pronto puede que lo esté viendo Diego. Entonces es un tema bien complicado porque viene a ser como el desconocimiento de todo lo que hay en sistema. Solamente que más allá de lo que de ustedes conocer, por ejemplo, cómo funciona un Windows o cómo funcionan muchas cosas que tienen que ver con sistemas, lo está afectando más a usted, porque no solamente le puede afectar sin tener computador su vida, ¿sí? Una mala reseña bancaria, un crédito, una deuda. Yo conté el caso cuando estábamos viendo la introducción a ciberseguridad, de gente que le han sacado créditos y el banco simplemente le dice, no, de malas, usted sacó el crédito, así usted no ha sido, pues que tenía todos sus datos y usted lo paga. Y usted seguramente dice, pero yo cómo, yo no recibí el dinero, no tramité el crédito, no hay nadie que me defienda y con mis datos sacaron un crédito por $10,000. ¿Cuándo lo voy a pagar y por qué lo voy a pagar yo? Pero resulta que la entidad bancaria tiene, no sé cómo sucederá en otros países, en el caso de España, no sé si se da mucho ese caso, no sé si Falken o José nos pueden hablar un poquito de ellos por el chat, pero suele pasar eso, ¿no? Y eso no es que es de ciencia ficción, eso es una realidad. ¿O ha visto casos de ingeniero José? Yo he visto casos ya de eso, mucho caso de eso. Realmente gente que se encuentra pagando cosas que nunca consumieron, simplemente porque el banco les dijo, no, mire, esto es hecho con su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito realmente tiene acceso usted y mire, aquí están sus datos, entonces le toca pagar. Yo inclusive voy a hablar de un caso que me parece pues de lo más ilógico, pero sucedió acá en Colombia. Bueno, digamos que sí tiene y no tiene que ver con seguridad, pero pues a qué punto llegan los bancos y cómo puede quedar uno desamparado. Alguien, una persona muy, digamos, no quiero decir que sea de bajos recursos ni nada, sino muy trabajadora, esa persona con mucho esfuerzo logró sacar un crédito bancario para comprar su vivienda. Después de mucho esfuerzo logró ser aprobado y todo. Resulta que los bancos en teoría no pierden por ningún lado, ¿no?
Entonces, ¿qué le ponen a usted? Le hacen pagar seguro de vida, le hacen pagar una cantidad de cosas. Y esta persona logró comprar su vivienda, logró tener acceso a ella, tenía solamente una hija, quedó la hija, mejor dicho. Y la persona, con tan mala suerte, murió a los 2 meses de haber desembolsado el crédito. Entonces uno dice, pues no hay problema, pues la persona murió, la persona estaba pagando un seguro de vida. Entonces, pues si la persona murió, ¿cuál es el derecho? Que pues el seguro de vida cubra, porque la persona no tenía ni idea. Y eso pasó acá en Colombia, es un caso real. El banco negó, no sé en qué basándose, no tenía cómo basarse, negó el seguro de vida y le negó el pago del crédito, habiendo pagado el seguro de vida y que la persona no sabía que se iba a morir, y le está haciendo pagar la casa a la hija. Le heredó la deuda. Sí. Entonces me parece una cosa de lo más absurdo que haya pasado, pero vea que, pues no, por eso digo, no tiene que ver con el tema de seguridad, pero tenga en cuenta de que los bancos y las demás instituciones tienen un poder tan alto que así usted no haya cometido o usted haya sido víctima de un delito, esa es la orientación por qué cuento la historia, tenga en cuenta que el banco tiene todas las de ganar y usted tiene todas las de perder. ¿Sí? Entonces me pareció muy, muy trágico, porque nunca debe haber sido así. Si la persona pues no sabía que se iba a morir, el banco resultó siendo médico y diciendo, no, la persona sí se iba a morir, por eso sacó el crédito y se murió, entonces quiere cobrar el seguro. O sea, ese fue el argumento del banco. O sea, ¿cómo yo voy a saber que me voy a morir mañana? Lo que argumentan ellos es que hubo engaño a la hora de... Exacto. Como ellos no practican el examen, sí, sino que ellos digamos que ellos lo hacen confiando en la buena fe. Pero sí, eso no debería ser así, porque nadie sabe cuándo se va a morir. Sí, claro. Y entonces pues ellos deberían hacer el examen y ratificar de que está en buen estado de salud. Porque sí, lo que ellos dicen, no, nosotros partimos de la buena fe, que usted nos está diciendo la verdad. Pero pues eso no es tan así. Sí, pero vea el tema de que la persona lo hizo de buena fe, porque el tema era más o menos cercano acá, y pues la persona no sabía, no tenía ni idea, y la persona, bueno, se murió, se fue, quedó su hija sola, y la muchacha creo que tenía 18 años. O sea, si uno lo ve en términos de tiempo, pues sí, legalmente por edad es un adulto, pero 18 años recién cumplidos, es un niño que quedó con una deuda que le dejó la mamá, y para no perder la casa, pues imagine todo lo que va a tener que hacer, y la mamá solamente pudo trabajar 2 meses para su casa, más lo que debe cuota inicial. Entonces digamos que tenga en cuenta eso, el banco tiene todas las de ganar. Sí, por acá escribe algo José, eso sucede la mayoría de las veces por ataques de carril. Ah, bueno, el otro tema, listo, sí. Entonces, bueno, les dejamos el link, se los dejamos hace un momento ahí, el de Kaspersky, que es bien interesante. No es tanto para que se asusten, porque pues eventos en un planeta llamado Tierra, y ya somos 8.000 millones de personas, o creo que vamos más, tiene que pasar eventos, ¿o no, ingeniero José? O sea, con toda esta cantidad de gente tiene que pasar algo. No, eso por un lado, y por el otro lado, con esta, digamos, el incremento desde del uso de los computadores, ordenadores en España, sí, pues digamos que todo esto se presta para estafar, para hacer cosas buenas, porque también hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo. Sí, sí. Pero que son, digamos, tapadas, o son, digamos que no son muy, muy vistas, porque lo malo siempre tendrá mayor relevancia. Sí, por eso yo traía, y vuelvo a lo del principio de la transmisión, traía el evento de que va a suceder precisamente ahoritica. Perdón, voy a volverlo a poner por acá, por pedazos, el evento que sucede mañana, cordialmente invitados al tema de nuestro amigo, no de nuestro amigo, de Richard Branson. Entonces, como en algún momento un sueño, como él lo plantea acá, se va a convertir en ya un viaje al espacio mañana, ¿no? Entonces, esto me parece, pues a mí me conmueve el corazón, viéndolo desde el tema de la ciencia, me conmueve el corazón, porque pues es un logro,
es un logro a nivel de tecnología, ¿no, ingeniero José? O sea, usted salir de aquí del planeta en una nave privada al espacio, eso es un logro de ciencia, ¿no? Sí, y pues digamos que alguien tiene que tomar la delantera y lo está haciendo la empresa privada de Bichore. Sí. Estaremos pendientes a ver qué se logra y cuáles son los resultados. De pronto lo que yo voy a hacer el día de mañana, voy a poner acá el otro video, perdón un segundo, voy a quitar acá una cosa, perdón. Pues digamos que lo que yo quiero con eso es que pues se den cuenta que eso es un logro, me parece es realmente un logro, y de pronto mañana pues me levantaré temprano para mirarlo, voy a ver si de pronto lo puedo transmitir acá por Twitch, me parece una novedad transmitir esto por Twitch, y que si alguien quiere compartir el evento pues lo miramos a las... Ojalá lo pueda hacer, y chéverísimo que se pueda dar. Sí, voy a mirar más tarde. Este video fue publicado hace 4 horas, el que está saliendo ahorita aquí en la transmisión en Twitch. Entonces, me imagino que más adelante nos dirán por dónde van a hacer la transmisión. Y sería interesante darle una mirada, porque pues nosotros somos un canal de tecnología y de ciencia. Entonces, pues qué mejor que ver algo de esto, ¿no? Eso es una novedad. Yo creo que esto es parecido a la llegada del hombre a la luna. Nos van quedando tareitas para dentro de 8 días. Ya, sí, ya, sí, sí. Ya él, todos los que puedan ver la transmisión, pues comentaremos dentro de 8 días, sí, este logro y otras cosas de seguridad que se irán presentando a, sí, todos, sí, sí, los que nos acompañan. Muchas, listo, gracias. Sí, igual a todos. Perdón, voy a poner la cámara para que nos podamos despedir todos. Perdón un segundo. Perdón, ahí paré la transmisión. No, igual. Muchas gracias, ingeniero José, acá de estar con nosotros. Don Juan Pilonieta dice que propone un Data Confidence Fabrics. Toca mirarlo. A Falken, un gusto, de verdad, Falken. Nosotros, yo soy fanático de Falken, claro, fanático de Falken, y yo estoy aquí también. De una u otra forma, pues estoy tratando de ponerme el granito de arena para todo lo que estamos haciendo, y agradezco infinitamente el apoyo de Falken y el de Crisar y el de todos los demás. Y en el caso de Falken, pues digamos que acá lo voy a hacer públicamente, un gran agradecimiento, porque él siempre está pendiente de lo que estamos haciendo, el enfoque que le damos, y está tratando de que lo hagamos lo mejor posible, y eso yo lo valoro mucho. Ha sido muchas veces con todo esto que hacemos en la transmisión, nos podemos desviar un poco, o simplemente no hacemos las declaraciones que tenemos que hacer para evitar problemas. Entonces, Falken siempre está pendiente aquí del cañón, y hombre, de todo corazón, un gusto tenerte aquí. Lo mismo a Crisar, que hoy no, seguramente no estuvo, no ha estado. A todos los demás que han estado acá en la transmisión, les agradecemos y los dejamos por ahora. Entonces les agradecemos, nos vemos en un par de horitas, ahoritica. Vamos a traer, la idea es traer a John Doe, vamos a traer un experto o una persona que tiene que ver con infraestructura a las 7 de la noche, serían 7 y 7, 14, como 2, 3 de la mañana en España. Vamos a traer a alguien, queda la entrevista acá, este también queda acá, para que le den una mirada y nos va a hablar de todo el tema, de cómo estuvo el tema de ingresar a infraestructura, el tema de tecnología y demás. Una persona que ha trabajado en muchos lugares y multinacionales, ha sido jefe en muchos lugares. Entonces, no decimos quién es, pero la idea es que vengan y lo miren. Y si tienen preguntas, le pregunten. Una persona que lleva 30, 40 años trabajando en tecnología y tiene empresas y todo, pues es interesante. Es más una entrevista. ¿Listo? Y luego, José, un gusto. Igualmente, muchas gracias, bueno, a todos los que nos estaremos. Sí, igual a todos nos estaremos viendo más tarde y nos vemos, sí, en unas 3-4 horitas. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en un rato. Voy a hacer si los dejo en un ride. Listo. Gracias a todos. Chao. Buenas tardes. Chao.